cuadrado de oposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una unidad. Es una oración que puede ser verdadera o falsa. Hay oraciones que no son ni verdaderas ni falsas. Ejemplo, las preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Para dónde vas? Etcétera. Las exclamaciones. Dios mío. Los dichos y los refranes, por ejemplo, de tal palo, tal astilla, y así los filosofemas, lo único que sé es que nada sé, pienso, luego existo. Proposición estándar de tipo A, todo hombre es mortal, todo es el cuantificador universal, afirmativo. Hombre es el sujeto de la oración proposicional. Es el verbo ser y estar en castellano. Mortal es el predicado de la oración. Y su fórmula proposicional es para todo ese espejo. Proposición estándar de tipo E. Ningún hombre es mortal. Ningún es un cuantificador universal negativo. Hombre es el sujeto de la oración proposicional. Ese es el verbo ser y estar en castellano. En lógica se le llama cópula. Mortal es el predicado verbal de la oración. Sí, su fórmula proposicional dice ningún SSP. Proposición estándar de tipo I. Algún hombre es mortal. Es decir, algún, por lo menos hay uno, ¿verdad? Algún es el cuantificador particular afirmativo. Hombre es el sujeto de la oración. Ese es el verbo ser y estar en castellano. En lógica se llama cópula. Mortal es el predicado de la oración. Su fórmula proposicional queda algún SSP. Proposición estándar de tipo O. Algún hombre no es mortal. Alguno es el cuantificador particular negativo. Hombre es el sujeto de la oración. Ese es el verbo ser y estar en castellano. En lógica se le denomina cópula. Mortal es el predicado de la oración y su fórmula proposicional es algún S no espejo. ¿Qué relación hay entre A y E? Ambos son universales, solo que A es universal afirmativo y es universal negativo y son contrarias, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre I y O, que ambas son afirmativas? ¿Qué relación hay entre A y I, que ambas son particulares? ¿Qué relación hay entre A con I, que ambas son afirmativas? ¿Qué relación hay entre E y O, que ambas son negativas? Solo que E es universal y O es particular. Saludos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Y también les pedimos que, si el video les gustó, que les den un like. Y para mayor información sobre el tema de el profesor de lógica en casa, entonces suscríbase a nuestro canal para mayor información.